tal? ¿Cómo te vas? Otra vez por acá, yo no sé qué hago yo. Bueno, esto es Maratón en la City. Vamos a explicarle a la gente que se engancha recién con nosotros que en lo que es la estrategia de este año de CDR masterizado, que son es volver a todos mis programas en 12 años. La primera hora y media, polémica en el business, la segunda media hora, vamos rotando programas. Se nos presentó el dilema de qué hacer con uno de los programas que yo hice, ya ni me acuerdo en qué año, si 2003, 2005, ¿no? Se llamaba Maratón en la City. Que en aquel momento, bueno, yo corro maratones, con lo cual tenía ese punto, y después en la City porque hablábamos de los mercados. Pero como se me encimaba con otro programa que hice en otra radio llamado City Talk, que es la hora del inversor, dijimos, bueno, che, separemos los nenes con los nenes, las nenas con más nenes, las nenas, como dirían las primas. Y entonces, viejazo, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Vos te acordás de las primas? No, pero hay un problema. Hoy en día separar los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, ya no es tan visto como en tu época. Sí, tenés razón. El problema de género nos trae algún despelote, Juan, es verdad. Pero lo concreto es que dije, bueno, che, vamos a ir para el lado de la sustentabilidad. Y ahí enganchamos algo que pasó en 2016 en Suecia, en Estocolmo, ¿no? Donde aparecieron un par de locos entrenando y se llevaban una bolsita y juntaban en principio plásticos, también latas y basura para, digamos, mientras que entrenaban dejaban mejor el ambiente. Y a eso le llamaron plogging, que si uno lo sale a buscar hay una palabra en sueco que es plock, que quiere decir juntar, y el ing viene del running, ¿no? Bueno, esto se hizo famoso en Estocolmo. En Estocolmo también era bastante sencilla la cosa porque hay tres botellas por todo Estocolmo. Acá tenemos 42 por cuadra, pero bueno, si no hay partido de fútbol, sí, ¿no? Si no hay partido de fútbol, entonces dijimos, bueno, che, ¿por qué no trabajamos en desarrollar algo vinculado con el plugin en la Argentina? Ya hay una página, Plugin Argentina, y hay algunos grupos que están trabajando en eso, pero dijimos, che, nosotros siempre venimos para sumar, no para competir ni nada de eso, creemos algo desde la radio, ¿no? Y ahí, cuando pienso esto, digo, che, salgo a armar el equipo, ¿no? Así voy explicando un poco la historia. Lo primero que hago es, digo, che, bueno, vamos a buscar algún referente en el mundo del running. Y un referente del mundo running, que no soy yo, a pesar de que corrí 26 maratones, es Sandra Torres Álvarez, que hoy está viajando, tal vez le hacemos un toquecito telefónico. Sandra Torres Álvarez fue maratonista olímpica en Atenas 2004, ¿sí? Fue campeona argentina de maratón, ganó como 5 maratones de Buenos Aires, yo qué sé. Una referente en el mercado del running, ¿no? En el mundo del running, una referente de verdad, la única mujer maratonista argentina hasta el momento. Después dije, che, bueno, vamos a buscar una pata médica, ¿no? Porque, digamos, esto tiene que ver con la salud. Y lo llamamos al gran amigo Juan Manuel Albrella. ¿Cómo andas, Juan? ¿Bien? ¿Cómo andas? Bien, Claudio. Que todo el mundo, cuando lo veíamos jugar en el fútbol, 11 clubes, ¿no? 11 equipos. 11, ¿cuáles? ¿Sabes? ¿En qué equipo jugaste? En primera. Vélez, Colón, Nueva Chicago, Quilmes, Godoy Cruz, Ferro, Gimnasia Esgrima de Jujuy. Bueno, Vélez, ya lo dije. Sí, afuera. Y afuera, Internacional de Porto Alegre en Brasil, Barcelona de Ecuador y Unión Atlético Maracaibo de Venezuela. Bueno, todos le decían simpático porque es el doctor, ¿no? Como lo trataban bien a Valdano y todo eso, porque habla bien y todo, pero te cepillaba en la cancha como ninguno. Era una contraprestación esa, ¿sabes? Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Generabas pacientes. Claro. Ahora, ¿por qué cuando uno piensa en armar un equipito de runners que van a hacer en este caso plugin, tenemos que pensar desde el lado de la salud? ¿Por qué tenemos que pensar? Y porque al fin de cuentas la actividad física es fundamental. Nuestra sociedad ha ido cambiando mucho. Desde el hombre del paleolítico que tiene cargado sus genes para comer una vez cada días, guardar en el tejido adiposo y a partir de ahí ir utilizándolo lentamente, hasta el hombre de la actualidad que ni siquiera se mueve para cazar, sino que
llama o busca por Coto Digital y le cae la comida a la casa. Chivo. O Chivo, o cualquiera, o Carrefour, lo que sea. Acá, justo en este programa. En este programa que el hombre tiene. Pide por la virtualidad y le cae la comida a su casa. Ha habido grandes diferencias. Y ese hombre que hoy ya no se mueve tanto, tiene que compensar la actividad física que antes realizaba para buscar su sustrato alimenticio. Hoy la tiene que compensar haciéndolo de alguna manera recreativa. Lo bueno es que Juan demuestra con su cuerpo lo mismo que está diciendo, ¿no? O sea, ¿por qué no sos Chilaver, por ejemplo, que te retiraste hace cuántos años? Yo me retiré en el 2011. Dejé de jugar al fútbol en el 2011 después de 14 años de profesional. ¿Y hoy estás pesando más o menos lo mismo? Lo mismo, exactamente lo mismo. Lo mismo que cuando... ¿Por qué? Porque me cosí el estómago. Porque como menos, mucho menos que cuando jugaba, al principio te cuesta. Lo que tiene que interpretar la gente es que un futbolista por ahí en el medio de su actividad o en una pretemporada termina ingiriendo entre 5.500 y 6.000 calorías. Para un sujeto normal, estábamos hablando ahí por ejemplo con Andrea sobre el peso del plato o qué cantidad de kilocalorías tenía cada uno de los platos. Bueno, para un futbolista en actividad en el medio de una pretemporada, 6.000 calorías es lo normal que puede ingerir y lo consume. ¿Cómo te da el cuerpo la sensación de saciedad? Te la da a través de la distensibilidad del estómago, ¿no? Entonces, cuando vos estás acostumbrado a ingerir entre 5.000 y 6.000 calorías, tu estómago está acostumbrado a distenderse bastante. Cuando te retirás del fútbol, estás en un problema. Porque ahí ya no tenés la actividad, pero sí seguís teniendo el mismo tipo de hambre. Entonces tenés que hacer toda una reeducación para tratar de volver a tu peso. Por eso estaba charlando con Andrea sobre los pedidos y las cosas para encargar a tu casa, porque es una buena herramienta para comer menos y comer menos mal. En un ratito vamos a hablar de las viandas, de la olla, pero... Saltamos del fútbol al rugby. Yo lo había explicado porque a Mariano le gusta mucho el rugby. No lo traje acá por el rugby. Pero viste que en el rugby dicen que cuando vos jugás al rugby, jugás al primer tiempo, segundo tiempo y tercer tiempo. Cuando te retirás, solo haces el tercer solo tiempo. Solo el tercer tiempo. Solo el tercer tiempo. Se complica. Bueno, cuando uno arma este rompecabezas, a ver, cuando generamos este concepto de plugin en la City, dijimos, che, armemos un grupete y salgamos a divertirnos y generemos algo atractivo. Y sobre todo bien pensado. Yo le decía a Juan el otro día cuando comía, che, mira, yo no sé si va a salir bueno, pero por lo menos que sí o sí le metimos management. No somos tres locos que vamos a correr y hoy juntamos con bolsitas, sino que le ponemos todo lo que hay que ponerle, porque en realidad, si hay alguien que me tiene que medir a mí, profesional de esto, es en el management. Entonces, si es sólido o si no es sólida la propuesta. Y lo llamo Mariano porque Mariano tiene la primer agencia de publicidad que está certificada como empresa B. Contale a mi vieja de qué estamos hablando. No es porque sos de la B, no. Bueno, de hecho Andrea acá invitada también es una empresa B, somos compañeros ahí. Las empresas B, lo que es Sistema B, es que está en Latinoamérica, son empresas que trabajan, generan impacto social, pero también genera impacto económico, ganar plata, pero también social o ambiental, o los tres, que es lo que llamamos el triple impacto. Entonces es cómo las nuevas economías puedes generar dinero, no sos una ONG, la típica es el híbrido ese, sino que sos una empresa que genera dinero, genera ganancias, pero deja una huella positiva, un impacto positivo en la sociedad. ¿Por qué tomaste empresas esa decisión? Sociales. ¿Por qué tomaste esa decisión estratégica? Nació más desde el ADN, que tiene que venir desde el ADN, más allá que ahora cada vez más es una tendencia, ¿no? Pero en mi caso personal, que yo venía de, yo soy creativo publicitario, director de arte, venía de Grey, de DB, distintas agencias con clientes grandes, y después armé otra agencia, Oyster Group, donde nos conocimos, de sí, toda la mano en coche. El 2000 fue un gran clic, el primer clic, que fui a recibir un Clio, que fue el último en Nueva York, vino después lo de las Torres Gemelas, y ahí fue como un cambio de eje mental, y después vino el 2001, ahí me mató. El 2001 fue un tema que veía, estaba con el Clio recién recibido, todo divino, y veía pasar los changuitos de supermercado, de los saqueos, y ahí fue como que dije, algo está pasando, y arrancamos, bueno,
con unos amigos a juntar donaciones y cosas, y fue lo que es el nacimiento de un ONG que es Rugby Solidario, y después campañas para Yoka, después me fui metiendo mucho en el tema social, ambiental, pero desde el lado ad honorem. Y después dije, bueno, ¿cómo juntamos estas dos cosas? Y no me acuerdo en qué año conocí lo que era Sistema B, que podía ser una empresa, pero generando impacto social ambiental. Y ahí fue que, bueno, en 2015 certificamos como empresa B. ¿Se entiende ahora por qué Mariano forma parte de este equipo? Porque yo creo que es la agencia de publicidad que más cercana está al triple impacto y a trabajar en el tema ambiental. Por eso el isologo que tenemos, que después le vamos a ir mostrando, tiene que ver con eso. Cuando se me ocurre esta idea, yo estaba en Las Gaviotas. Las Gaviotas es un lugar que está cerquita a Mar de las Pampas, muy lindo lugar. Es, le diría, mi lugar en el mundo, porque es un lugar donde nadie me conoce, ni conozco a nadie, y no saludo a nadie, y yo necesito 15 días de mi vida no saludar a nadie y que nadie me salude. Eso es todo un milagro, que no saludes a nadie en 15 días. Voy con récord absoluto. Primer año una persona en 15 días, segundo año iba invicto hasta el último día, que me encuentro con Jorge Velázquez del Banco Ciudad, y me dice, hola Claudito. Y yo, la puta madre, ¿qué te pasa, boludo? Te estoy saludando. Me cagaste el récord. Bueno, y lo llamo, me acuerdo todavía, desde el balcón del lugar donde estábamos, a Javier Calandrelli, que es el número uno de SodaStream. Y le conté este proyecto que obviamente ni yo tenía claro que cómo iba a ser. Es más, todavía estoy viendo si lo tengo claro o no. Y digo, che, me parece que acá olfateo que vos tenés que estar. Y me dijo, mira, sin lugar a dudas sí. Y por eso, el primero que pensé es en SodaStream, porque, y sobre todo en Javier, más allá de SodaStream, porque él tiene una conciencia del ambiente increíble de todas las veces que nos vimos en los almuerzos, porque venís del palo del esquí. Así es. Bueno, muchas gracias por la invitación. A todos por estar acá, un orgullo. Y sí, efectivamente, yo fui nacido y criado, como decimos Nick, en Bariloche. Así que me dediqué toda la vida a esquiar, a la montaña, al cerro, y en el club mismo desde chiquito nos llevaban a limpiar la montaña. Íbamos atrás de los estudiantes, de los grupos de estudiantes, limpiando la montaña. Y la verdad que fue un aprendizaje espectacular. A todo este grupo nos dieron una conciencia extra respecto al medio ambiente. Y desde siempre, bueno, un poco mi idea fue orientar mi profesión de empresario básicamente a esto, hasta que me encontré con SodaStream en el camino hace ya unos años, y encontré en SodaStream la solución exactamente a lo que yo estaba buscando. Collana, contale a mi vieja qué es SodaStream. SodaStream es una máquina para hacer soda en tu casa. Es una maquinita que permite que vos gasifiques agua en tu casa utilizando siempre el mismo sistema, un mismo cilindro de CO2 y una misma botella, lo cual permite que uno pueda consumir el producto que nos gusta tanto tomar, que es soda, sin tirar botella de plástico a la basura. Y no solo soda, sino aguas, porque a esa soda vos le podés agregar todo tipo de sabores, y ya sea naturales o químicos, por llamarlo de alguna manera, jugos, los que conocemos, que se le pueden agregar, y no tiramos más nada a la basura, digamos. Todo el sistema es sustentable. El cilindro se recarga, o sea, se lleva a un lugar y se cambia por otro. Nosotros eso lo limpiamos, digamos, le hacemos todo un proceso para rellenarlo y volverlo al mercado. Y la botella se utiliza la misma, tiene una vigencia de 4 años, pero claramente cada botella de las nuestras está reemplazando más o menos entre 3.500 y 4.000 botellas descartables. Con lo cual, es como que cada nuestro objetivo. Ahí lo tenemos en pantalla. Los que están viendo el programa, ahí lo tenemos. Gracias, Gerardo. Uno de los videitos. Básicamente, con cada máquina
que entra en una casa, nosotros estamos consiguiendo entre 3.500 y 4.000 botellas descartables menos en la calle, en la basura, en los mares principalmente. Y lo que dura que es donde en eso, van, ¿no? En el medio ambiente, en el ambiente. Sí, lo tenemos muy estudiado. Cada botella descartable de hoy está, digamos, tarda 450 años en descomponerse. Y es más del 50% de las grandes parches de basura que flotan en los océanos hoy. Con lo cual, y te lo digo con causa porque estuve en Honduras en uno de los parches y lo vimos. Sí, nos llevaron, nos fuimos todos los gerentes de SodaStream a verlo. Fue una experiencia inolvidable. Con lo cual, bueno, me estoy extendiendo y yendo un poco por la rama, pero básicamente encontré en SodaStream esta conjunción de hacer un buen negocio y al mismo tiempo bajarle el costo a la gente, porque hoy por hoy, si nos damos cuenta, desde que nacimos, estamos utilizando un servicio que es ir a un supermercado, comprar una botella, cargarla, tenemos que llevarla hasta casa, ocupar espacio en casa. Después la usás, la consumís ¿en cuánto? Un almuerzo, sí, una cena, digamos, un rato. Y eso tira a la basura y después queda 450 años dando vuelta. Es inconcebible. Creíamos que era descartable, de hecho las llamamos descartables, y de descartable no tiene nada, se descarta en nuestras casas, pero queda dando vuelta. Entonces este sistema reemplaza eso, y al no tener el costo del packaging, que es el costo de la botella, no tenemos el costo del traslado, no tenemos el costo de los depósitos, obviamente el costo del producto final, que es la soda, es menos de la mitad del precio de mercado. Entonces nosotros decíamos, hagámoslo diferente, cambiemos el hábito, hagámoslo distinto. Si ya está, lo podemos hacer. Y la cantidad de basura que nos estamos ahorrando, el año pasado, sin ir más lejos, fue el primer dato que dio nuestro CEO en la bolsa de Nueva York, fue el año pasado nosotros evitamos en el planeta 5 billones de botellas en solo un año. Con lo cual, fíjense que ese es el primer dato que se da ante los inversores en Wall Street. Mucho antes de los números, antes de las ganancias, de las pérdidas o lo que sea, que encima dieron ganancias, por supuesto, pero digamos, podemos ganar y encima, como nuestro objetivo y nuestra misión es eliminar el plástico descartable en este mundo. Esta es la misión de SodaStream. Bueno. Otro punto lógico, si ustedes ven este mapa, es que SodaStream haya sido el primero que se sumó a la movida. Sumé a mis dos hijos, a Caro y a Martín, a los dos más grandes. A Caro, que se quedó trabajando porque tenía que hacer un informe para un ministro bastante importante, ella trabaja en un ministerio, por eso no pudo venir, porque ella es economista de la UBA, estudió políticas públicas en la DITELA, y a mí me consideran de los tipos más conectados en el mercado empresario, y ella me dijo, papá, nunca voy a trabajar en una empresa, siempre voy a trabajar en el Estado. Wow. Y se consiguió todos los trabajos ella. Trabajó en el BID hasta hace muy poquito tiempo. Y con lo cual me pareció que cuando le dije este proyecto se recontra sumó. Y por supuesto a Martín, mi hijo, que es el hombre orquesta que está en todos los programas armando la movida. A eso le sumamos un segundo aliado, que es Instituto Asegurador Mercantil. ¿Por qué? Porque es un grupo asegurador que creó un seguro para runners, y entonces, digamos, si la actividad tiene que ver con el running, el seguro para deportistas que crea el Instituto Asegurador va en línea con eso. Sin ir más lejos, la primer carrera en la cual vamos a estar participando es Carrera Maya, después la voy a explicar más en detalle, que es una de las carreras más famosas del running en la Argentina. La organiza el Club de Corredores, que es el número uno de los organizadores. El Instituto Asegurador Mercantil está con el otro gran organizador, que es Sport Facilities, en cerca de 20 carreras, con lo cual vamos a poder estar haciendo plugin en varios, ¿no? El seguro de los deportistas es una cobertura de accidentes personales que brinda respaldo ante cualquier accidente propio de la práctica deportiva. Está diseñado para jóvenes que recién empiezan, mayores que ejercitan desde hace tiempo, ese es un gran tema, y deportistas entrenados y a quienes los instruyen, y por eso crean este seguro. Quien cuenta con este seguro está amparado en caso de fallecimiento, invalidez total y parcial permanente, emergencia médica y o farmacológica. Fíjense, uno, estas cosas tal vez las toma a la ligera. Uno de mis grandes amigos, Alejandro Borges,
se murió cuando fuimos a festejar nuestros 50, en mis 50 años. Yo me llevé a correr en Villa Langostura, el K42. Yo quería correr 42, otro amigo íbamos corriendo 42, Ale estaba justo luxado y entonces no podía correr 42, él había subido la Aconcagua, había corrido 6 maratones, un tipo entrenado, hizo 15 kilómetros caminando y terminó la carrera y se murió ahí, cuando le dieron la medalla, ¿no? Pues fíjense, digamos, gente entrenada y caminó 15 kilómetros, ¿no? Y le pasó. Entonces, bueno, hoy tener un seguro es decididamente muy importante. El Instituto de Seguro Mercantil hace más de 8 años que auspiciaron las carreras más importantes del calendario de running y por eso crearon esta promo Runner. Y ahí es el punto lógico en el cual está. Y después tenemos, cuando uno busca la pilcha para esto, también quiero meterle un punto lógico, ¿no? Porque si uno tiene que buscar una marca, tiene que ser una marca que esté vinculada con el medio ambiente, que esté cerca de la naturaleza, ¿no? Y decididamente, a ver, o es Salomon, o es North Face, o es Columbia. Y yo elegí Columbia porque Columbia me acompañó en todas mis carreras y los cruces de los Andes y todo eso. Así que tenemos, lo tengo por acá, ahí está. Vamos con Columbia, que nos mandó todo un enorme equipo, ¿no? Camperita, remerita, y pantalón y zapatillas para que el equipo pueda participar. Y como si esto fuera poco, diría el señor que está vendiendo peines en el coso, tengo dos cosas más. Uno, que es esta mochila. Conozco un emprendimiento llamado Swahili. Swahili es un emprendedor social, 28 años, Iván Pavelic, ingeniero industrial, La Plata, que se fue a un barrio bastante pobre de allí y eligió una familia para que creen las mochilas, entre otras cosas, ¿no? Mochilas, bolsas, portacomputadoras, cartucheras. No me lo contó nadie, yo fui allí y vi a la familia armando las mochilas. ¿Con qué? Con lonas viejas, que no se utilizan, y con bolsas de alimentos para perros, ¿no? Con esos arman un emprendimiento impresionante, muy pero muy bien pensado, que trabaja ya con varias empresas y que ya varios le han comprado. Y entonces cuando me lo presentan Iván, le dije, che, ¿qué chance hay de hacer una mochila especial para bloggers? Porque el gran problema que tenemos, tengo tres más preguntas, tenemos que hablar de las ecobolsas. O uno puede llevar la bolsa, que después María nos va a contar, o podés llevar una mochila y después lo tirás todo junto, ¿no? El tema es que si vos llevas la mochila como las tenemos concebidas, tenés que jugar al básquet, tenés que hacer la volcada al revés, ¿no? Como Shaquille O'Neal. En cambio, nos está creando, para poder en la carrera maya tenerlas, mochilas que se usan para adelante, digamos, ¿no? O sea, donde vos vas guardando en forma de... Va a ser la primer mochila de plugin ergonómica. Ahí está. Mochila ergonómica. Y va a ser la primer mochila de plugin del mundo, porque no hay mochilas para plugin. Así que eso nos pareció también una manera interesante de poder explicar. ¿Qué cerraste con ecobolsas? Ecobolsas, bueno, son las típicas bolsas de las reutilizables, un poco el concepto de SodaStream para las bolsas, ¿no? Que de hecho estuve viendo grandes noticias de que en la costa ya hay varios lugares que se están plegando al no uso de plástico de un solo uso. Y son las típicas bolsas que conocemos de supermercados o que dan en cualquier lugar. La empresa es Ecobolsas, que es líder en esta producción. Y bueno, van a estar dándonos varias bolsas, miles, para... Ya está en mi casa. Ya está en mi casa. No te pregunté, pero... Está en mi casa, ya llegaron a casa. Muy bien. Bueno, y ahora saltemos a la comida. A la comida. Andrea. Cuenta, Andrea. Bueno, gracias por invitarme. De La Olla nació hace ya unos cuantos años como parte de un cambio de mi profesión. Yo venía trabajando más de 20 años en Accenture como consultora y en un momento decidí... ¿Trabajaste con Roberto Ola Rondán? Que era el claro, bueno, sí, con el Rorro. Con Rorro.
Bueno, en un momento decidí emprender mi propio desafío. Yo soy hipoacústica de nacimiento, de grado profundo, y la mayor parte de mi vida estudié sin audífonos y estudié en escuelas normales, en escuelas para gente sin discapacidad. Sí. Y hasta que, bueno, llegaron los audífonos después de más de 20 años de estar trabajando. Mientras tanto, tuve muchísimos desafíos, crecimiento profesional, y en un momento ya estaba con que me faltaba algo más y decidí armar mi propia empresa de cero, sin conocer lo que era la sustentabilidad y demás, todas mis pasiones. El amor por la naturaleza, yo había probado durante los primeros años de mis hijos estar en un campo, digamos, con mi propia huerta, la alimentación saludable, me fascina cocinar. Y bueno, a eso le agregué toda la experiencia de la hipoacusia, de la discapacidad, porque incluso dentro de Accenture trabajé con equipos con discapacidad y participé activamente en un programa que se llama Sin Barreras, de inclusión laboral para personas con discapacidad. Bueno, y nació de la olla, así, pensando en lo que mejor sabía hacer y todo lo que me apasiona. Bueno, de a poco fuimos incorporando gente con discapacidad al staff. Esa es nuestra pata social. Y en la pata ambiental, nosotros parte de los ingredientes los usamos de nuestra propia huerta, y parte son ingredientes orgánicos y carnes de animales que caminan por el campo, se llaman animales de pastura. Eso es lo mejor para el medio ambiente y para la salud humana, porque estamos sin agroquímicos. Bueno, esto hay todo un tema importante. No feedlot, por ejemplo. No feedlot. Los animales de feedlot, para la gente que no sabe, son más o menos como la población carcelaria. ¿Qué pasa con los presos? Están estresados, se atacan y demás. Los animales les pasa lo mismo, y para eso tienen que... tienen que aplicarles antibióticos, están estresados, ese estrés y todo eso llega al plato, lo cual no es bueno para nuestra salud, eso lo puede decir mejor el doctor. Así que bueno, nosotros usamos carnes de animales que van viviendo felices durante su vida y de todos los ingredientes que no tienen agroquímicos, para que nuestra salud esté un poco más protegida. A todo eso le sumamos que vamos rescatando recetas, tanto que nos pasaron de familia. Yo tengo, mis abuelos eran libaneses, me casé con un italiano, mi suegra me enseñó a cocinar. Así que, bueno, todo eso es el menú que en principio empezó para consumidores finales, y hoy día ya nos estamos extendiendo a empresas. ¿Por qué? Porque entendemos que el mayor impacto es llegar a más gente, y la gente tiene que conocer una buena alimentación a través de su lugar de trabajo. Así que hoy día también ofrecemos catering para empresas con toda la línea saludable. Y bueno, somos una empresa B casi desde los inicios, porque cuando sale este modelo de negocio, yo me presenté en Maima, llegué a la final de Maima y desde ahí me invitaron a un día B. Cuando llego al día B, entendí que todo mi modelo de negocios cumplía con el triple impacto. Así que lo único que me falta es formalizar, certificar como B. Y bueno, es así que hoy somos una de las empresas B, una de las hace ya 2 años que fuimos elegidos como una de las mejores empresas B para el mundo, las Best for the World, porque tenemos nuestra certificación en el área medioambiental, dio con un puntaje muy alto, ¿sí? Estamos dentro del 10% superior de los puntajes. En un ratito me vas a contar, Andrea, viandas saludables, cómo llega a las compañías y cuánto te cambió el negocio ser una empresa B, digamos, si eso te mejoró en los números o no de la compañía, ¿no? Es decir, lo vamos a ver en un ratito, esto que es Maratón en la City, un día especial, que después te voy a contar cómo podés engancharse. Prepárate, Martu, porque la gente va a poder anotarse o por Facebook o en nuestro Twitter o en nuestro teléfono para ser uno de los 20 integrantes que vamos a ir a correr la primera, a correr o a caminar, porque tenés 10 kilómetros, 3 kilómetros, se puede hacer caminando los 10, caminando los 3,
o corriendo, juntando en este caso botellas que seguramente todavía la gente va a dejar tirada en la calle, en el medio de la carrera, en las carreras mayas. En un rato te cuento cómo tenés que hacer para anotarte y ser uno de los 20. Ya te diría, los 6 del equipo estamos. Ya no son 20, ya son 14. Y bueno, no sé, vamos a ver si se van sumando de 15. Va a ser complicadito, que pues, se nos va a llenar enseguida, pero por supuesto, si querés, estate atento para compartir esta carrera, ese kickoff que vamos a hacer el 25 de mayo a las 8 en los Bosques de Palermo. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. Llegó MGN Salud, medicina privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351. Con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEMP número 117924. La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar. ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. City, la sustentabilidad la vemos desde un lugar, en este caso encarada en una carrera, pero hoy mientras tanto la sustentabilidad. Mira, cuando lo invito a un gran amigo bodeguero a correr 21 kilómetros, termina y me dice, che, tengo algo para sacar en el baúl, y saca una botella de champagne congeladísima y la tomamos. Bueno, por eso hoy vamos a brindar, che, salud, a todos los que estamos. Salud. Salud. Vamos a brindar con Casa Boer Extra Brut, 70% Pinot Noir y 30% Chardonnay, uno de los exquisitos espumantes de Russell Boer. La bodega está cumpliendo 20 años de historia y 120 de tradición, elaborando los espumantes más prestigiosos del país y solo vinos de alta gama. Russell Boer, Russell Boer son espectaculares. Este es la encarnación, bueno, del Casa Boer. El Casa Boer vino hoy. Y estamos comiendo, che, bueno, contanos qué estamos comiendo. Bueno, estamos comiendo pastelería que llevamos a los caterings de las empresas. Son brownies, pasta frola y galletitas de veganas de anís. Todo me decías casero. También, y me decías que tenías... Los envases son biodegradables, es algo nuevo en el mercado. Este año salieron los envases biodegradables, con lo cual nosotros tenemos en las viandas un sistema de envases retornables. Pero hay gente que... aún no se lleva muy bien por un tema de practicidad con los retornables, con lo cual sigue prefiriendo los descartables. ¿Y qué hicimos? Bueno, nos enteramos que hay un proveedor que tiene envases biodegradables, y estos envases en un año ya están desintegrados, con lo cual es espectacular. La idea es no generar basura, pero si tenemos que generar, por lo menos que sea lo más ecológico posible. Juan, las galletitas de anís están excelentes. Bueno. Yo ya te digo que están muy buenas. Che, contá, Juan, digamos, ¿cómo uno imagina días de entrenamiento, digamos, cuando no está en alta competencia? ¿Cómo imagina los días de entrenamiento? En realidad todo depende de cuál es la funcionalidad. Yo creo que cuando uno realiza este tipo de actividades, lo hace para sentirse bien. Porque el problema es, a veces todos confundimos competir con realizar actividad física. Competir es llegar primero a la carrera, tratar de mejorar tu tiempo, y otra cosa es hacer la carrera para disfrutar. Son dos cosas absolutamente distintas. Una cosa es el fitness, como se conoce, y otra cosa es el wellness.
La ventaja de poder hacer actividad física que te guste, que te sea saludable, que te permita sentirte bien, es aquella que te acerca a la salud. Al fin de cuentas son las formas y las herramientas en las cuales te acercas a la salud. El deportista de alto rendimiento hace una actividad absolutamente distinta. Las secuelas del deporte de alto rendimiento son enormes. El otro día hicimos un congreso de ciencia del deporte en acá en Buenos Aires, vinieron expositores de distintos países, y dentro de los trabajos una de las cosas que estuvimos relevando es cuál es el nivel de prótesis que tienen los exfutbolistas profesionales en la Argentina y en el mundo vinculadas a esa práctica deportiva. Por eso son dos cosas absolutamente distintas. El objetivo importante del deporte es este deporte que todos necesitamos realizar para sentirnos bien, para estar bien. Otra cosa es hacer alto rendimiento y entrenarte para competir. Ese es un escenario absolutamente distinto. Y quiero retomar algo que dijiste en la previa sobre la aseguradora y sobre los problemas, sí. El problema que tuvo tu amigo. No hay forma de evitar la muerte súbita en el deporte. Porque uno piensa, hace actividad física, no hay forma de evitarlo. No hay ningún estudio que te garantice un 100% de infalibilidad. Entonces, por eso es bueno estar, comer bien, cuidarse, controlarse, pero saber que aún en cualquiera de esos escenarios nadie está exento de que algún episodio de algún tipo tenga. ¿Qué futbolista puede ser más evaluado en los últimos 20 años de fútbol que Iker Casillas? Sí. Iker Casillas, ¿cuántos estudios debe haber tenido? Iker Casillas, el arquero del Real Madrid, Que ahora está en el Porto, que fue campeón, era el capitán de España, campeón del mundo, sí. Y sufrió un infarto hace una semana y media. Bueno, esa es la demostración fáctica de que no hay garantía de nada. Por eso cuidarse, comer bien, hacer la, digamos, la tarea de la salud es tan importante. Contame una cosa, Javi, en esta lucha que parece desigual, ¿no? De pelearle al plástico. ¿Qué tipo de aliados buscan compañías como SodaStream? Qué pregunta difícil. Porque, a ver. Para eso me garba. Para eso me llama, ¿no? Te cambio la pregunta. Hacerle una más fácil. Te cambio la pregunta. ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? Mira, justamente, a ver, nosotros lo que estamos buscando, como te dije, nuestra misión es decir, es terminar, y no con solo con las botellas de plástico, con el plástico descartable, cambiar el hábito del plástico descartable, porque las botellas es uno de ellos, pero también están los sorbetes, los vasitos de plástico, todos los cubiertos y platitos de plástico, y me di cuenta de esto personalmente en Honduras cuando estábamos levantando el plástico, literalmente. ¿Sí? En los islotes por donde pasan estos parches de basura, y la mayoría son botellas, pero hay de todo, y la gran mayoría del plástico que está ahí flotando y tirado es descartable, el plástico reutilizable, porque el problema no es contra el plástico, el problema es contra el plástico descartable, que es el que más problema nos genera, es el que genera el volumen de la basura. Sí. Pero habría que explicar cuál es la diferencia entre el plástico descartable y el no descartable, porque por ahí hay gente que uno escucha y dice, yo pienso que todo el plástico es lo mismo. Tipos de plástico hay cientos, si no miles, ahí ya no me quiero meter, pero hay muchísimos distintos tipos de plástico. El punto es descartable porque nosotros lo utilizamos una sola vez para un solo propósito. Un caño de plástico no jode. Un caño de plástico no jode. No importa el material en sí, sino el fin que le demos. Claro, un plástico de un solo uso. Bueno, un sorbete es eso. Claro. Un sorbete es un plástico de un solo uso. Generalmente, el plástico descartable es. Se supone que va a durar. Que no va a durar. Claro. Salvo que lo golpeen, ¿no? Bueno, pero el plástico descartable generalmente está hecho finito con un plástico, digamos, más barato, lo más barato posible, generalmente. Sí, se daña más fácil. No quiero hablar de todos porque hay muchos distintos tipos, pero básicamente pasa por una cuestión de hábito de consumo nuestro. Entonces, a tu respuesta de con quién buscamos aliarnos, es con gente que nos pueda ayudar a cambiar el hábito en las personas. Nuestro gran desafío, nuestra gran dificultad es el hábito, porque nosotros lo podemos comunicar, la gente lo escucha, lo entiende,
te lo acepta y te dice sí, inclusive compran la máquina, pero es muy difícil desprenderse del hábito de comprar envases descartables. Los chicos lo empujan esto, ¿eh? Yo quiero decir que mi hija Caro, la que ahora tiene 30, fue la que me llevó a que nunca más tirara un papel en mi vida al piso. Porque un día tiro uno y me agarra y me dice, papá, en el colegio me enseñaron de que no hay que tirar papeles y nunca más tiro un papel, ¿no? Los chicos empujan, ¿no? A la comida saludable. Sí, Andrea. Los chicos empujan mucho. A mí me pasó algo similar, pero con mi marido. Sí. Cuando éramos novios allá hace muchísimos años, una vez, no sé, que tenía un papel en la mano y me dijo, ni se te ocurra tirarlo al piso. ¿En tu casa no tirás? No, acá ni se te ocurra. Y me lo guardé en el bolsillo. Y ahí quedó. Ahí bueno. Quedó y así les enseñamos a los chicos. Pero sí es verdad que muchos hábitos buenos los traen los chicos desde las escuelas. ¿Y cómo se llevan los chicos con las variantes? Porque vi ahí en De La Olla que tienen menú infantil. ¿Pero cómo se llevan los chicos con las variantes? Porque no necesariamente tenemos acostumbrados a nuestros hijos. Sí los están acostumbrados en la escuela a no tirar papeles, pero no están tan acostumbrados a comer bien. Anochecitos, claro. Sí, a no comer porquerías. Ese es un trabajo que tiene que tener mucho apoyo de los padres. Muchas veces los padres claudican en eso, porque los chicos en general tratan de no aceptar las novedades. En cambio, si los padres apoyan y les dan a probar y les insisten, a la larga eso se consigue. Pero muchas veces los papás, porque a la noche están cansados o por muchos motivos, tratan de aceptar que el hijo, los caprichos del hijo, digamos. Y yo me acuerdo cuando era chica que mi mamá me decía, bueno, comes esto, no me gusta, bueno, no hay otra cosa. Y tenía que lo terminaba comiendo porque no había otra cosa. Claro. Hoy, con la cantidad de comida que hay en abundancia, es mucho más fácil para los padres decir, bueno, me voy y me compro una hamburguesa con papas fritas. Eso puede ser una comida de vez en cuando, pero no una comida a diario. Eso no nos alimenta bien. Yo los invito a que hagan memoria y que conversen con los padres, los abuelos, a ver cómo era eso cuando ellos eran chicos. Y ahí tenemos un buen ejemplo de sustentabilidad, de buena alimentación, de cuidado, de ahorro, de no tirar, de reusar, de reciclar, ¿no? Hay que hablar mucho con los mayores. No, además hay un cambio de paradigma que uno lo ve ostensiblemente, porque en el siglo pasado, ¿qué pasaba con las crisis económicas? Los desocupados, ¿no? Uno va, busca en Google las crisis de 1930 en los Estados Unidos o las grandes crisis que tuvo nuestro país y a comienzos del siglo pasado, mediados del siglo pasado, la gente que no tenía trabajo era flaca, porque lo más barato era comer frutas y verduras. Ahora es al revés. Ahora lo más barato es comer harinas procesadas. Entonces ese es un cambio de paradigma. Por eso hoy se habla menos de la desnutrición y se habla más de la malnutrición. Porque en realidad el sujeto tiene para comer, pero comer mal. Claro, se llena de una caloría vacía. Conceptualmente esa es la gran diferencia, ¿no? Y por eso te acostumbrabas, o se acostumbraban antes a comer otras cosas que hoy en día, producto de la sociedad, de la evolución, del hecho de que nos acostumbramos a comer este tipo de comidas, que es mucho más accesible, más fácil de preparar, es el hábito mucho más fácil y adquirido que tienen nuestros hijos. Yo les dije que uno de los aliados estratégicos era Ecobolsas, y estamos con Alba González, jefa comercial, responsable comercial de Ecobolsas, del otro lado de la línea. ¿Cómo te va, Alba? ¿Bien? Hola, buenas noches, Claudio. Todo muy bien. Bien, primero, un gran placer. Un saludo a todos. Un gran placer y gracias por acompañar esta movida del plugin en la City que vamos a desarrollar. Vamos a llevar, por supuesto, las bolsas de ustedes a la carrera, a la carrera Maya, y vamos a salir a juntar con las bolsas. Contale a mi mamá qué es Ecobolsas. Ecobolsas es una empresa que se dedica a la fabricación de bolsas ecológicas, reutilizables, y tiene un poco también, está basado también un poco en el concepto, como estaba explicando recién, sí, respecto Juan, de lo que es SodaStream, sí, que justamente es tratar de concientizar a las personas a través del uso de bolsas reutilizables, sí, y ir bajando un poco lo que es el consumo de bolsas de plástico. Tal como estaban hablando recién a lo largo de todo el programa,
El tema del plástico realmente representa un problema ambiental muy grande. Es un concepto que hay que ir trabajando minuciosamente y un poquito desde todos los ámbitos, cada una de las empresas. Porque el plástico realmente es nocivo. Para que tengamos una idea, una bolsa que nos entregan en un supermercado tiene una media de uso de 10 minutos. Y tal como decían recién, el tema de la descomposición del plástico lleva más de 400 años. Las personas en general en el año pueden llegar a consumir 238 bolsas de plástico. Y como decían recién, no son todas descartables y terminan quedando en el ambiente. Lo que nosotros fabricamos son las bolsas justamente que son reutilizables, son ecológicas y reducen justamente el tema del uso del plástico. Son bolsas fabricadas en tela no tejida. ¿Ha habido algún cambio con estas nuevas implementaciones en cuanto a las exigencias para los supermercados y la aceptación del público por parte de este tipo de bolsas? Fue un momento muy duro el tema del cambio, porque fue abrupto, costó bastante que la gente entienda que no tenían que recibir bolsas plásticas, que tenían que llevar sus propias bolsas, pero a lo largo de estos años la conciencia llegó. No está implementado en todos los lugares, pero sí va llegando de a poquito. Sí, en los supermercados grandes nos estamos acostumbrando a ir a hacer nuestras compras con nuestras propias bolsas. Sí, la verdad que nosotros lo notamos, en los supermercados grandes ya no te dan más bolsas. No las entregan más. Y ya vas con 2-3 bolsas para cargar. Sí. Realmente como el cambio de hábito se notó clarísimo, ¿no? Como pasa lo mismo con la bicisenda, digamos, ¿no? Cada día vamos a tener menos accidentes. Hay un poco de resistencia al principio, pero después nos acostumbramos. Porque somos así, somos personas reales a los cambios. Pero la conciencia del uso de la reutilización de lo que es la bolsa llegó. Porque lo veo, lo notamos nosotros, porque justamente es nuestro negocio. ¿Quiénes son los principales clientes de Ecobolsa? ¿Son los super? ¿Son las empresas? Todas las empresas que usan bolsas, absolutamente todas. Desde supermercados, zapaterías, para eventos, en ferias, en exposiciones, editoriales, absolutamente todas las empresas son nuestros clientes. No hay una empresa que no pueda llegar a tener la utilización de una bolsa, ya sea para el consumidor final o bien para implementarlo dentro del ámbito interno de la empresa. Pero clientes son todos. No hay un rubro que no utilice bolsa. ¿Cómo ven el tema de cómo te va? Mariano Leguizamón habla. ¿Cómo te ven el tema de la prohibición, ¿no? Que cada vez viene más fuerte? Hoy leía que estaba llegando a Villa Gesell, a Ushuaia, bueno. Sí, en la zona de la costa atlántica llegó todo lo que es la prohibición de lo que es descartables, en todo en general, ¿no? Desde las bolsas hasta el tema de los plásticos, sorbets, como estaban conversando recién. El tema de la prohibición llegó, eso es una muy buena noticia. Creo que es algo que es muy positivo. No solamente por un nivel de negocio para cualquier empresa que se dedica a este rubro, sino porque realmente el impacto ambiental es muy importante. Justamente hoy estuve viendo una noticia en el diario, no sé si ustedes la pudieron ver, que encontraron en la zona más profunda del Océano Pacífico justamente residuos de plástico. Cosa que llamaba mucho la atención por el nivel de profundidad en el que se encontraba. Entonces el hecho de que haya una prohibición de este tipo ecológicamente es muy positiva para todos. No solamente como una cuestión de negocio, sino como una cuestión de conciencia. El impacto es importante. 400 años que se degrade una bolsa es mucho. Y te hago una consulta. En relación a la producción de la bolsa, o sea, a lo que requiere fabricar la bolsa, ¿qué diferencias habría entre el plástico y las ecobolsas? Bien, eso ya es una pregunta muy técnica que me estás haciendo. Soy amigo de Claudio y si tú... Hacemos la difícil, pero está bueno. Claro, la del caballo blanco de San Martín. Sí. Es una pregunta muy técnica. Eso no vale, no es justo. Pero...
No, no, el tema a lo que apuntaba es porque por ahí la gente dice, bueno, lo más práctico es tener una bolsa de plástico y por ahí es mucho más sencilla de fabricar, pero la realidad es que las bolsas ecológicas tienen otro tipo de trabajo porque al fin de cuentas tienen otro tipo de prestación. Sí, otro tipo de prestación, se realiza con otro material. El tema de la bolsa reutilizable se puede utilizar hasta 600 veces hasta que llega realmente a romperse y a degradarse porque no tiene más posibilidades de uso contra un plástico que no se rompe fácilmente o no se degrada fácilmente. El tema de nuestras bolsas, por ejemplo, para que te des una idea, reemplaza lo que sería la utilización de 4 bolsas plásticas por el nivel de resistencia que tiene. Una bolsa de las nuestras puede llegar a cargar hasta de 10 a 15 kilos. Cuando una bolsa plástico ese nivel de tolerancia no la tiene, por lo cual usas más bolsas. Entonces un supermercado te puede decir con una bolsa ecológica con un montón de productos, pero en bolsas plásticas se tenían que dividir en varias. Claro. Son nuestras, y con el tema de la reutilización, que supera las 600 veces. Esas son las cuestiones, digamos, como más beneficiosas que tiene nuestro producto. Alba, yo más allá de que es ecológico. Yo quiero agradecerte muchísimo que hayas compartido este pedacito de Maratón en la City. Por supuesto, agradecerte también que formes parte de nuestro proyecto. Nos vamos a ver ahí en la carrera Maya, vamos a llevar las bolsas. ¿Sí? Y vamos a invitar a gente que venga de stand nuestro para que lleve y también pueda hacer plugin con las bolsas de ecobolsas. Y además esperamos, Alba, que cuando nos juntemos, yo soy Juan Manuel Herbella, cuando nos juntemos en la carrera Maya, nos cuentes más o menos la diferencia entre la producción de la pregunta difícil, ahí ya vas a tener para prepararla. Directamente voy al especialista, al ingeniero, y que me explique todo bien el respecto del material. Ahí te damos una respuesta. Yo me voy a llevar una pregunta difícil, algo bien complicado. Muchísimas gracias, un beso grande. Gracias a vos, Claudio, fue un gusto. Buenas noches a todos. Adelante, González, jefa comercial de Ecobolsas. Y la verdad es que qué piola que hablemos de estos temas en días tan difíciles, ¿no? Porque uno a veces se queda con el día a día y estamos enroscados y todo eso. Cuando podemos, o sea, yo hoy venía caminando y digo, anoche, este modelito de tener una hora y media donde hablamos de toda la mala onda y de Chiaretti, de esto y del otro y de Cristina, y de pronto poder tener una horita y media para relajar y hablar de temas diferentes, me parece como que transforma un programa en un magazine, que es lo que nosotros muchas veces queremos, a veces, ¿no? Mirar una revista y sacar un tema que nos aleje del día a día. Y esto es un poco lo que de alguna forma estamos tratando de reflejar acá. ¿Cómo va a ser el 25 de mayo? A ver, ¿cómo te lo imaginas? ¿Cómo va a ser el 25 de mayo? ¿Todos con escarapela? Sí. Aparte de eso, bueno, la idea es por lo menos poder concientizar, por mínimo que sea, al grupo de gente, por eso lo estuvimos charlando mucho, ¿no? Cómo hacer para que todos, desde el punto de vista de corredores, que todos lo hagan. No lo van a hacer todos, con que lo haga un pequeño porcentaje ya es mucho. Justamente recién me acordaba cuando hablabas del programa anterior, que la otra vez compartimos ahí un poco mesas y éramos como dos mundos diferentes, parecíamos a la hora de hablar. Nos decían aparte hasta que había cosas que eran muy utópicas, ¿no? Desde el lado de lo que pensábamos. Pero cada vez hay más gente, por más que sea poca todavía, como hablamos de las empresas B, son 2.800 en el mundo y 80 y pico en Argentina, pero cada vez hay más empresas que lo hacen como empresa para ganar dinero. Y bueno, esto espero el 25 de mayo, el porcentaje, eso por mínimo que sea un mensaje que a la gente le llegue. Yo creo que la gente se va a ir enganchando. A mí me pasa, bueno, yo tomé la decisión estratégica de, bueno, primero, la ciudad está muy bien preparada para que no haya basura en la calle. La ciudad, nosotros la hacemos, la destruimos, los que tiramos los papelitos la destruyen. Todo lo que sacan basura para, digamos, saco lo que me sirve y lo demás lo dejo todo tirado, ¿no? Yo vengo con la cultura de los scouts, donde siempre los scouts siempre decimos que
queremos dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos. Entonces, yo ya lo tengo, viste, internalizado eso, ¿no? Pero cuando salgo a correr, a mí me gusta los fines de semana principalmente, que son los días que tengo tiempo, a conquistar barrios, como digo. Salgo y me voy, bueno, hoy me voy hasta la Paternal, tú recolectas la Paternal, y lo que veo es que está muy bien preparada la ciudad, porque en cada calle tenés mínimo dos de los estos verdes y mínimo uno o dos de los grandes, ¿sí? O sea, no hay excusa. En la ciudad no hay excusa. No hay excusa para tirar las cosas. Y lo que, por otro lado, me pasa cuando salgo a entrenar y digo, bueno, yo voy a hacer plugin, también me encuentro con un problema, que me la paso mirando el piso y no miro la ciudad. A mí me divierte conocer, ver las calles, ver las placas y todo eso. Entonces lo que dije es, vamos a ponerle un corte a esto, ¿no? Y entonces se me ocurrió un concepto que lo desarrolló mejor Mariano después, como buen publicitario, que es un hashtag que se llama un plástico menos por cuadra. Que cuando uno achica la situación, la hace más amigable. Porque si vos tenés que estar a cada rato, vayas caminando o vayas corriendo por la calle, juntando todo el día papelitos, nada, te vas de foco, no mirás. En cambio, yo me puse el ejercicio de uno por cuadra. Entonces, si lo encuentro al principio, tengo toda la cuadra para disfrutar. Si no, estoy penando. Bueno, ¿qué me pasó este fin de semana, este sábado que salí a correr? Me llamó la atención. A ver, fui por calles, esta vez fui por Recoleta, por Coronel Díaz y todo eso. Hubo cuadras donde no había plásticos. Tuve que buscar la otra y buscar dos, ¿no? La verdad, es más, estuve a punto de poner en el Instagram, como cuando hago plugin, y digo, che, me están cagando el negocio, muchachos. Pero ahí infringiste la normativa, porque es uno por cuadra. Si en la cuadra no hay, no dice dos en la segunda. No, bueno, está bien, pero lo compenso. Lo compenso para más. Pero lo que creo que son pequeñas cosas que si las vamos haciendo, genera valor. Yo tengo a uno de mis cuatro hijos, Camila, la más chiquita, de 11, ¿no? Y Bianca, de 15. Cuando nos fuimos de vacaciones, le propuse hacer 47 cosas en las vacaciones y ninguna, ¿no? ¿Querés jugar al truco? No. ¿Querés hacer esto? No. No quería hacer nada. Lo único que les divirtió es ir a hacer plugin. Les conté lo que era el plugin y cuando íbamos caminando por la playa, íbamos juntando. Lo único. Y un día, yo vivo en Plaza Barrientos, ahí en Recoleta, pasamos por el Starbucks que estaba en Plaza Barrientos y veo un chiquitito que juntó un papel y lo tiró en el cesto, ¿no? Entonces yo le hice así, ¿no? El pulgar de ok. Y mi hija Camila, de 11, me dice, che, papá, vos sos un influencer de esto. Digo, con lo cual, que a ella le haya quedado eso, ya gané. Por eso, no le tengamos miedo a hacer acciones de estas características. No pensé, porque aparte yo también lo pensaba, ¿no? Muchas veces, ¿qué hicimos todos? ¿Qué tenemos ganas de hacer? Cuando alguien tiene un papel, decirle, se te cayó, ¿no? Me hiciste acordar ahí. La típica, se te cayó. Y al decirle, se te cayó, el tipo lo pones en contra. Sí. Porque si, ¿qué te salvé? En cambio, yo estoy esperando que a alguno se le caiga y le che, lo voy a juntar, me viene bien, me bajé algunas calorías. Y lo dejás recontra caliente el doble, ¿no? Entonces, me parece que hay una conciencia que tenemos que crear, que esto hay que hacerlo progresivo y de a poquito. Y sin atacar, como decís. Y sin atacar. Me parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Sí, y agregando a lo que decís, es divertido. Es mucho más divertido. Claro. A ver, yo tengo dos hijas, una de 9, otra de 4, y yo les digo, vamos a correr una maratón. Y me miran de costado diciéndome, ¿de qué me estás hablando? Vamos a juntar botellas. En cambio les dije, y ya se los dije, vamos a ir a juntar botellas. Y se redivirtieron y vamos con una bolsa y las ponemos adentro y les encantó el proyecto. En esto debo admitir, por lo menos mi sensación, en los colegios hoy se está haciendo un buen trabajo. En la tele también, todos los programas que ves en... los dibujos animados. Los Disney. Sí, todo eso está en a full. Sí. ¿Vas a venir con las chicas?
Por supuesto. Genial. Por supuesto. Buenísimo. Bueno, espectacular. A ver. Es que es mucho más divertido como plan familiar. Ir a correr solo es como que cada uno tiene que mantener su ritmo. Claro. Es difícil. En cambio, esto es ir, vamos a hacer algo divertido en familia y a favor, que está buenísimo, digamos. Y encima, como te digo, todas las chicas y los chicos sí. están bastante en este tema, digamos. Claramente el mensaje está transmitido. Bueno, ya nos queda menos lugar, ¿eh? No, si viene con los chicos. Bueno, yo también quiero con mis hijos, ¿eh? Y tengo tres, ¿eh? Bueno, no, pero me parece espectacular. Porque desde ese lugar le vamos. La gente se va a enganchar. Yo les puedo asegurar que esto es el inicio, ¿eh? Permiso, pero afuera, en los países nórdicos, esto ya está creciendo a una velocidad fenomenal. Me consta porque lo están haciendo ya. SodaStream es sponsor de los plugins de allá y no paran de crecer. No para de crecer. Cada vez hay más gente. O sea, es sponsor de los plugins de allá. Sí, efectivamente. Entonces no me quedé corto, boludo. Me quedé corto, boludo. Diré con economía. Y llegaron antes. No, hay una cosa impresionante. Y ya nos vamos para toda la pausa. Que la viví en Dinamarca. Dinamarca no solo es un país muy caro, solo para que tengan una idea, tuvimos que transigir, mira, Andrea, tuvimos que transigir en el combo, ¿no? En el Burger, porque era el único lugar donde había algo medianamente barato. Un combo en Burger King, 800 mangos. Ese es el precio barato de Dinamarca. ¿No? Tener comida saludable barata en Dinamarca. Sí, en Dinamarca no. Comida saludable, buenísima. En Dinamarca no encontré nada barato, ¿eh? No, barato, ¿viste? No, porque ya bueno. Tienen otro estándar de vida, pero sí que hay comida muy saludable en Dinamarca. Ahora, es muy interesante lo que hicieron los tipos con lo que se llama el pant. ¿Qué es el pant? Es una maravilla. Tengo la foto acá. El pant, se las voy a mostrar después acá y después la vamos a pasar. La vas a compartir, me imagino, las redes sociales. Totalmente. Remasterizado para que los que te totalmente sigan. El pant, ¿qué es? Yo estaba en un free tour, que yo os recomiendo fervientemente si alguno va afuera. No deje de entrar en las páginas de free tour, son mucho más divertidos que el micrito rojo. Y la verdad que son pibes jóvenes que te llevan en español y te van contando, en una hora y media te van contando la ciudad. Y en un momento el tipo dice, no, porque acá está lo del pant. Digo, ¿qué es el pant? En cada packaging de botellas, Fanta, Coca, lo que sea, dice pant A, pant B y pant C. La pant A es la más cara. La pan B más o menos y la pan C la más barata. Son, cuando vos tenés una etiqueta que dice pan A, lo canjeás en centros de canje, que son poner los supermercados, por X pesos. Todas moneditas. Algo de cuenta acá sería 10 centavos, nada. Ahora, ¿qué pasó? Los tipos, primero, crearon la logística. Alguien te lo recibe. Segundo, hicieron en los cestos un espacio, como si fuera un gancho, que lo tengo acá, para que vos, digamos, en realidad, cualquier ejecutivo tiene una botella, no va a ir a un supermercado a cambiarlo por 10 por la monedita, porque es más caro ir hasta el supermercado para la hora hombre lo que vale. Pero al ponerla en el cesto de basura ahí, ¿no? En el costadito, le das la chance a alguien en situación de calle que sí la lleve y sí le lleve un montón al supermercado. Cuando lo cuenta, digo, che, qué espectacular esto. Yo tenía una botella de Fanta, la apoyo ahí, nos muestra una iglesia y al minuto y medio ya no estaba la botella. Con lo cual, yo me sentí feliz porque alguien se llevó la botella y lo está cambiando. Ese tipo lo está cambiando y está ganando unos mangos y no vi una sola botella en todo Copenhague, ni una botella en el piso de Copenhague. Y la verdad es que es un win-win perfecto. Win-win perfecto. Y es un poquito de creatividad, nada más. Famoso botellero, ¿no? Totalmente. En los países nórdicos, Dinamarca entre ellos, SodaStream tiene una penetración de un 40% de hogares. O sea, prácticamente en una de cada dos casas tiene una máquina de SodaStream para evitar esto. ¿Y la penetración acá cuánto es? Y empezamos hace un año y vendimos más o menos 20, 22 mil máquinas, así que estamos recién arrancando. ¿Dónde vendes las máquinas?
Hoy por hoy las tenemos en Jumbo, en Disco, en Bea, en Carrefour, estamos en algunas sucursales, en Garbarino, en Frávega. ¿Y los repuestos, Pharmacity? Igual, en las mismas cadenas, excepto Frávega y Garbarino, que no hacen el recambio, todas las demás hacen. Tienen dentro de nuestro sitio un mapita con más de 350 puntos en todo el país para hacer recambio. ¿El recambio para cuántos litros? Cada recambio rinde 60 litros de soda. Sí, ¿vale cuánto? Más 539 pesos. Exactamente, es menos de 9 pesos el litro. 9 pesos el litro, claro. Versus lo que vale. Versus lo que vale hoy cualquier bebida. ¿Y el, clasificada. ¿Y el receptáculo de qué tamaño es? O sea, la botella. Es de un litro. Tiene un litro, se rellena en realidad 860, una cosa así, pero es de un litro. ¿Es la Nespresso de la soda? Yo prefiero no ubicarla tan alto a nivel target. Claro, sí. A nivel target, gracias. Sino que es un producto un poco más masivo, digamos, como te digo, en los países nórdicos. No hay una que te venga bien. 50%. Cuando yo te digo sos el drago, me sigue grasa. No, te digo sos el esposo, me dije eso. Te das cuenta, no hay una que te venga bien. Las cervezas artesanales también están, ¿no? Como un sistema bastante bueno en eso, ¿no? ¿En el botellón. La famosa damajuana. El botellón reutilizable, sí. Lo que pasa es que también en este sentido las cervezas, la gran mayoría no utilizan envases descartables, claro, sino que utilizan envases de vidrio reutilizables, con lo cual en la industria en general el impacto negativo es menos. Es menor. Desde el punto de vista de la salud, y algo respecto a lo que habías dicho vos hace un rato, hay un a favor de lo que está pasando hoy en día, y es que cada vez se consumen menos los productos más azucarados y cada vez se consumen más los productos menos azucarados y con menos conservantes y más naturales. Y esto es una tendencia a nivel mundial. No es una tendencia ni local, ni digamos, se da a nivel mundial. Y cada vez aumenta el consumo de, entre paréntesis, de agua, de soda. ¿En la Argentina está comprobado eso? Sí. Javier, te hago una pregunta cortita ahí. El tema de la Argentina es como que siempre todo llega más tarde. Llega un poquito más tarde, sí, efectivamente. La crisis influye y tenemos, digamos, prioridades por ahí más. Che, nadie respira, más, viste que nadie respira en este programa. No me dejan. Cuando respiraron, vamos a una pausa y volvemos, dale. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @ Ecomedios 1220. Esto es Maratón en la City. Andrea, contame un poquito con las viandas de la olla.
¿Quién toma decisiones en las empresas para vender corporativo? ¿Es recursos humanos? Depende de las empresas. Últimamente en las empresas grandes tiene bastante influencia la gente de sustentabilidad. Hay, como decían los chicos hace un rato, está más concientizado el tema de la salud, del cuidado medioambiental. Así que en las empresas grandes en general hay algún gerente de sustentabilidad que es el que está, digamos, apadrinando todas las acciones y, bueno, cuando nos conocen, bueno, les interesa todo el impacto que tiene cada una de las empresas, sobre todo cuando saben que somos empresa B, es un sello de confianza, porque, bueno, para ser B hay que pasar una certificación bastante exigente, tanto en impacto ambiental como en impacto social. Así que, bueno, en todas las empresas B somos como garantía de que estamos trabajando de manera responsable para un mundo mejor. Eso mejora la performance y sobre todo mejora los números cuando vos tenés que negociar, ¿no? Sí. Lo que de alguna forma pasó con la certificación ISO, digamos, cuando sos ISO tenés un estándar de calidad distinto y podés cobrar un poquito más caro. Sí, hasta por ahí, porque en realidad las empresas B, que somos pequeñas, tenemos otra estructura de costos. Y en nuestro caso, al trabajar directamente con productores chiquitos, con productores locales que trabajan agroecológicamente, ya tenemos una base de costos más elevada que una empresa que usa materia prima estándar. Con lo cual, ahí ya tenemos... no tenemos tampoco tanto margen. A veces nuestro precio es un poco más elevado, pero porque realmente trabajamos a conciencia. Así que, bueno, sí, lo importante es que saber que nos da mucha esperanza que cada vez haya más empresas que tengan conciencia de reducir la basura, nos piden con envases retornables, lo cual eso es genial. Se enteran de cómo nosotros trabajamos. Nosotros prácticamente no tenemos residuos porque trabajamos a pedido, con lo cual, y al trabajar con materia prima muy fresca, el residuo orgánico es prácticamente nulo, y como nosotros tenemos una huerta, es abono para nuestra huerta. Bueno, en el caso, como les comenté, de los descartables, estamos ahora usando una línea biodegradable, con lo cual es bastante verde, pero si nos llegan a solicitar en retornables, nosotros partimos con envases retornables para que el mismo cliente evite tirar basura. Con el concepto que tenían nuestros abuelos de que siempre ponían en frascos o en tapas la comida que sobraba o la que guardaban en heladera, con lo cual para mí es muy alentador que las empresas y las grandes empresas tomen conciencia de eso, de la calidad de la alimentación y de generar menos basura. Vos que, Juan, que trabajaste en el equipo médico, manejaste el equipo médico de un club de fútbol de primera división, ¿se tiene también en la alimentación en cuenta el tema de la sustentabilidad, no? Y en el deporte, digamos que no cumplís con los parámetros normales en el deporte de alto rendimiento, sí. Porque vos en el jugador es un caballo de carrera, conceptualmente. Todos nosotros, yo viví 14 años el alto rendimiento como futbolista y después vivo desde el momento que me retiré el alto rendimiento como médico. Conceptualmente entendés que no estás dentro de los parámetros normales de la gente. El deportista de alto rendimiento es la élite del deporte, va a otro escenario. Por eso, en el momento que charlábamos sobre el hacer plugin en el medio de una carrera, claramente no es para el que va a pelear por ganar el título o por bajar un minuto de su tiempo, sino es para ir para todo el resto, para aquel que va a disfrutar del evento. Porque conceptualmente hay instancias en las cuales vos competís, como decíamos en el inicio, y instancias en las cuales vos te divertís. Saber separar eso forma parte de la existencia de un sujeto. El deportista de alto rendimiento trabaja de su deporte, no es un aficionado, es un trabajador. Y como todo trabajador, hay veces que tiene que responder a lo que el entorno, a lo que el empleador y a lo que la circunstancia lo demanda. Imagínate que venga un jugador, acordate, el quedará para otro programa, todo el problema que hubo con Sebastián Pérez, el jugador de Boca, el colombiano, que se hizo vegano en el medio del torneo. Y te haces vegano en el medio del torneo. Yo soy el médico del equipo y te digo, papá, me estás matando.
Porque no podés hacerlo en el medio del torneo. Hacelo en el tiempo que corresponde, de la forma que corresponde, con una progresión. No lo hagas de la noche a la mañana, porque vos sos un atleta de alto rendimiento y nosotros te pagamos para que vos des la máxima resolución. Es un asunto absolutamente distinto de lo que es el resto del deportista recreativo. ¿Te pasaba en el esquí cuando competías a nivel nacional? Sí, definitivamente sí. Sí. A ver, eran otros tiempos, ¿no? Ya hace unos años de esto. Pero era de, no había tanto desarrollo por ahí, digamos. Particularmente el marido de mi vieja era médico y él nos entrenaba bastante a nosotros y nos daba alimentación y distintos tipos de comidas para distintos momentos y demás. Pero sí, obviamente eran otros tiempos, hace 30 años, sí, no sé, 25 años. No estoy hablando de la sustentabilidad, estoy hablando del cambio de alimentación y de... Sí, a eso me refiero, no, sí. Lo que pasa es que no estaba tan desarrollado. No se sabía tanto, no estaba tan estudiado, por lo menos no en nuestro nivel. Pero sí, definitivamente yo comía como un animal, como dije recién. En la época que corría, además era un deporte invierno, con mucho frío, cuando íbamos a correr en Francia, en Italia, eran montañas con 40 grados bajo cero, 30 y pico grados bajo cero, y sabes cómo quemaba calorías, y volvías y te comías lo que te pusieran adelante. 6 milanes. Martu, ¿dónde puede anotarse la gente si quiere venir a hacer plugin en la City el 25 de mayo a las 8:30 a.m, que va a ser frío segura, en los bosques de Palermo? En Instagram, Facebook y Twitter, @sermasterizado, y si no, en mi número de WhatsApp, 1166667342. Este es un dolobo, porque ahora que no está de novio, está su celular para que le aparezca alguna mina, ¿viste? Siempre lo mismo, ¿eh? Se tiró el pelo. Es un nabo. Decilo otra vez, dale, decilo otra vez, dale. 1166667342. Te das cuenta, mira vos. ¿Le guardo a una de las chicas que te vas a levantar acá o no? ¿Le guardo una pechera? Contame de la si te corté. Bueno, yo quería contar mi experiencia como madre de deportistas. Mis dos hijos son deportistas, uno es taekwondista tercer dan, y el otro es, recién retirado, pero nadador de alto rendimiento, federado con Vélez. Y bueno, mi experiencia como madre fue que en algún momento tuve que tomar la decisión de cómo ellos se alimentaban. Y ahí recurrí al nutricionista. El nutricionista me daba la dieta con lo que ellos necesitaban comer según las calorías que iban a gastar. Pero mi preocupación mayor era realmente la calidad, que comieran sin agroquímicos. Y qué le ponía en el plato de comida. Con lo cual creo que es importante que también desde la familia, de los deportistas de alto rendimiento, se cuiden la calidad de la comida. Más allá de los consejos que los médicos, los profesionales, les dan para que ellos rindan mejor. Con lo cual, digamos, se puede ambas cosas. Se pueden ambas cosas. Por ejemplo, ¿cómo era la dieta de tus hijos? Bueno, en principio mi hijo necesitaba comer el nadador. Según lo que... El nadador era el bife del tamaño de la mano, y después también tenía que comer el plato de verduras, de ensalada, de verduras frescas, y una fuente de hidratos de carbono acompañando las carnes. Y así fuimos durante bastantes años, que justamente era la época del desarrollo. Él le dio toda la adolescencia con una dieta así. Para mí lo más importante era no solamente cumplir con lo que el profesional le daba, sino que buscar las verduras orgánicas, los cereales orgánicos, las carnes orgánicas, hacerle una dieta variada, porque no era que todos los días comía el bife, sino que un día pescado, otro día pollo, otro día bife, otro día cerdo. Si había alguna carne de casa que estaba a mi disposición, también le daba carne de casa, verduras de todos los colores, de verduras de estación, porque en invierno hay que comer lo que la naturaleza da en invierno, en verano lo que la naturaleza da en verano, los cereales, las legumbres. Acá en la Argentina las legumbres no tienen demasiada buena fama, pero los porotos, los garbanzos, porotos hay un montón, las lentejas hay de muchos colores, esos son muy nutritivos y es lo más viejo que el hombre comió a lo largo de toda la vida. Andrea, ¿cuántas horas le dedicabas por día a tratar de conseguir los alimentos que le querías dar a tus hijos? Lo mismo que cualquier persona que va a un supermercado, es más, menos.
Menos que eso, porque a veces uno cuando entra en el supermercado da la vuelta, porque los supermercados son muy grandes y no encuentran las cosas. En cambio, cuando uno va a la verdulería, y ahora que hay mucho e-commerce de los bolsones orgánicos y demás, es mucho más fácil y uno tarda casi nada. Lo bueno es que, por ejemplo, en el caso de los bolsones orgánicos o agroecológicos, es que traen la verdura refresca, y cuando la verdura está recién cosechada, tiene muchas más nutrientes, mucho más sabor, uno tiene menos desperdicio, tiene que tirar menos que una verdura que fue cosechada hace 2 o 3 semanas, con lo cual hay que aprovechar eso. Che, si no vamos a comer una pizza estamos jodidos, ¿no? No, que hay pizzas no. saludables también. Sí, pero no la de Kentucky, digamos. Igual que la pasen muy bien. Un abrazo. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo maratón. Javi, gracias. ¿Y en serio que venís con la donera? Por supuesto. Bueno, entonces ahora después te tengo que mandar un mail, vamos a combinar con Martín, con los números de documento y todo para dale, dale. Yo también, que con mis 3 hijos. Me encanta. Ahora que está abierto, va a ser la primera. Yo tengo 5, maté el cupo, ¿no? Dale, pero vengamos con los chicos. Hoy, vamos a hacerlo, hoy Claudio. Si es un evento familiar, dale. Hagámoslo con los pibes, dale. Hoy, Claudio, una mención. Hoy es el programa número 17, estaba viendo, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, decía el 17. Me acordaba de los 17 ODS, que es algo que tenemos que ir tocando. Dale, al pelo. Mil gracias, Andre. Bueno, y esto fue bien. Lo pasamos bien, ¿no? Muy bien. Relajado. Nos volvemos a encontrar en el próximo Maratón de la City y el 25 a correr vos con 3. Para abajo. 3, 4. 3. Vos con ustedes 3. Yo 7. Y 12. 7. Yo tengo 4. ¿Vos tenés 5? Sí. Se acabó. No. A la gente que no participa. Sold out. Chao. Disfrutá de Mayo XL, cargado de oportunidades, llevándote tu Peugeot 2008 0 kilómetro. Elegí entre estas 3 opciones para tener tu 0 kilómetro. Patentamiento bonificado, la mejor financiación con tasa 0% a 12 meses o tomando tu usado a 40.000 pesos o más de su valor. Conoce más en nuestros concesionarios o ingresando a peugeot.com.ar. Beneficios no son acumulables entre sí. El desayuno de la mañana, el recreo de los chicos, un almuerzo con energía, ese break en el trabajo, la merienda después del cole, la cena todos juntos y algo rico antes de dormir. Arcor, alimentando cada momento del día. ¿Conoces la nueva línea de crédito Ciudad Mujeres Emprendedoras del Banco Ciudad? Tasa diferencial, a sola firma y con capacitación constante para acompañar tu desarrollo profesional. Entérate más en www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad te quiere ver crecer. El Hotel Panamericano Buenos Aires renueva su oferta de alojamiento con exclusivas suites ejecutivas y una magnífica suite presidencial ubicadas en los pisos 19 y 20 de su Torre Norte, destinadas a aquellos viajeros que buscan los más altos estándares de calidad, confort y servicios. ¿Tenés que consultar a un escribano? El sábado 1 de junio, despeja tus dudas de manera totalmente gratuita. Acércate a Avenida Callao 1542, casi esquina Las Heras, entre las 10 y las 13. Agendalo, sábado 1 de junio. Cuida lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Los servicios que más disfrutás ahora te convienen mucho más. Porque contratando personal, Fivertel, Flow y teléfono fijo, tenés un 45% off por 12 meses. Suscribite al 0810-122-0200. Personal Fivertel y Cablevisión. Servicios sujetos a disponibilidad técnica y geográfica. Más información en www.cablevisión-fivertel.com.ar. Telecom Argentina Sociedad Anónima, Licencia Moro de Justo 50 CABA. Hoy 3063-9453-738. Adaptate a los nuevos tiempos. Comprate una Soda Stream para tener soda fresca y siempre disponible en tu casa. Es la mejor oportunidad para tener una vida más cómoda, ya que no hay que cargar más botellas pesadas. Ganás salud con la hidratación de la soda y sustentabilidad al no tirar más botellas descartables a la basura. Tiene garantía de 2 años. Cada litro te cuesta menos de 9 pesos. Llegó el consumo inteligente a la Argentina. Conseguila en los mejores supermercados y casas de electrodomésticos del país.
Cuando no tiramos la basura en la calle, cuando levantamos la caca de nuestras mascotas, cuando dejamos las bolsas dentro del contenedor, estamos haciendo una ciudad más limpia. La ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Crack. Conseguir las últimas entradas para el teatro y en palco principal. Crack del sabor. Ir postfunción por tu combo favorito. Vení a disfrutar del Mac Combo del día por solo 169 pesos y sé un crack del sabor. Promoción válida del 18 de marzo de 2019 hasta el 18 de abril de 2019 en todos los locales de McDonald's de la República Argentina, excepto locales de aeropuerto. Cada Mac Combo del día incluye papas y gaseosa mediana, no combinable ni acumulable con otros descuentos o promociones. ¡Que los cumplas! ¡Feliz! Los tres deseos. Uy, tres deseos, qué difícil. Quiero tantas cosas. El viaje, el quincho con la Parry. Ay, con una de esas heladeras que sacás hielo de la puerta. La pile, con deck, con unas buenas reposeras para tomar algo ahí bien relajado. No pidas un deseo, pedí un préstamo y hacelo realidad. Sácalo ahora online entrando a Banca Internet Provincia VIP. A tasa fija en 72 meses. Sujeto a evaluación crediticia. Para más información consulte en www.bancoprovincia.com.ar o comuníquese al 0800-10-222-2776. Banco de la Provincia de Buenos Aires. WIC 3399-9242-10-9. Calle 7, número 726, La Plata, Provincia de Buenos Aires. Cartera de consumo. Cabaña Argentina da a conocer todos sus productos en cortes de cerdo, fiambres y embutidos a través de tres sucursales de venta directa. General Las Heras, Pilar y Roque Pérez. Con promociones todos los días. Y próximamente, inauguración de su cuarta sucursal en el barrio de Bataderos. Cabaña Argentina. Calidad y sabor desde su origen. Más información en www.cabañadirecto.com.ar. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? Profértil. Vida para nuestra tierra. Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero, soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar. Pasión por lo que hacemos. Ese nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 19 años de compromiso.